Muy buenas a todos, estamos con John Wick Hex y no sé por qué no suena. Ahora sí que suena. ¡Pam! Estamos con John Wick. Voy a quitarme de aquí brevemente. Mira, pues ya lo habéis visto, ¿no? Pues ya está. Bueno, y estamos con John Wick Hex. Básicamente es un juego en el que va a haber acción pura. Quien haya visto la película ya sabéis, esto es acción, acción, acción. Todo el mundo va contra un tío y ese tío se los carga a todos. O eso vamos a intentar. El caso es que va por turnos, ¿vale? Tiene turnos, pero no son turnos al uso, sino son turnos de que tú tienes pequeñas barras de estamina y cosas así. Pero vamos, que en el tuto lo vamos viendo. Partida nueva, para que entretenernos más. Dos modos de juego, agente y mejorado. Yo procuraré agente, porque 5 segundos para elegir tu próxima acción. No hemos jugado nunca, no lo he probado, pero sé de qué va. Así que seamos solo un agente normal y corriente. Tiempo atrás, antes de Helen. Helen era nuestra mujer. John fucking. He's quite the imposition, is he not? Surely you must have known our disappearance would not go unnoticed. Sure. Están hablando de nosotros. I assumed your high table would try. Put up a contract, send someone sniffing around. I didn't think they dispatched the devil. I presume our present location is not on any maps. None. Nobody knows about this place. Ahora os explico más cosillas. That's probably why your friend started searching at Edgar Wu's place in Chinatown. Mr. Wu is in your employ. He was. He ran everything south of 14th. Made no secret of our relationship. Hell, he was proud of it. I honestly believed that Hex, you, were a fiction, a myth, to keep the staff in line. I worked hard on that, staying out of sight. Until you decided to kidnap us. Yeah, until then. You have a higher purpose. And that purpose requires certain theatrics. I always did enjoy a little theater. Ok, vale, pues básicamente John Wick, eso está ahí el barboso de siempre, de hecho se me ha afectado también porque soy un barbucias ahora mismo. Bueno, aquí tenemos bastantes cosillas, me voy a quitar un momento de la cámara, darme solo un segundito. A ver, esto por aquí, quitamos esto y volvemos por aquí, vale. Para que veáis más o menos, tenemos abajo esperar, luego tenemos aquí esperar y aquí tiene cambiar de postura, vale, pues me imagino que será... Cambiar de postura, agachado, de pie, ¿vale? Estas dos teclas, básicamente, y esperar es lo que yo voy a tapar, para que lo veáis ahí. Pero no problema, no problema, vale, no problema, no problema. Venga, volvemos. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Concentración, ¿vale? Concentración, 10 de 10. Reconectar, muy bien. Salud, 2 de vendas, vendar, todas las salud que tenemos. Pistola personalizada, 15 de 15, que será las balas con un cargador, cargador lleno. Y aquí tenemos un poco de toda información que ya iremos viendo poco a poco según vayamos avanzando y el tutor nos lo vaya mostrando. Y arriba, pues los turnos en los que vamos a ir avanzando, ¿no? Básicamente es algo así. Nos podemos mover por lo que veo aquí, por los puntitos blancos. Por ejemplo, nos pone. A ver si yo ando hasta aquí. Control de cámara, mueve la cámara WSD, gira Q, W, y ratón o con RF. O sea, Q, W. Espérate, hombre, muchacho. Tiempo de las acciones e interrupción. Cada acción requiere un tiempo diferente y se muestra la línea de tiempo. Vale, la línea de tiempo se supone que es la de arriba y demás, ¿no? Va pasando aquí el tiempo y demás. Bueno, esto es el tiempo de reacción, yo creo. Y se muestra en el tiempo a la parte superior de la pantalla del juego en pausa, completa acciones o te interrumpe. Las interrumpe al ocurrir porque aparezca un nuevo enemigo. Vale, según vaya habiendo enemigos y demás, esto lo que va a ir haciendo es... Vale, si nos movemos, WSD y RT. Ponía... Ah, vale, RT, RF. RF para acercar y alejar. Ok. Vale, vale, yo creo que esto es un poquito mejor así, tal cual va la cosa. Vale, me acostumbraré a ello. Entonces lo básicamente nos ha explicado es que según vayamos avanzando, vale, hay tiempo de reacción, ¿no? Aquí pone como 0,4 segundos, que yo creo que si le ponemos aquí lo que nos pone es la vida que tiene. Esto, no sé qué, pone 2 de 2, me imagino que serán las acciones, disparos, no sé, defenderse, automática 9 milímetros. Vale, si yo me pongo hasta aquí, atacar a enemigos. Adquirir a un enemigo con el botón izquierdo del ratón para interactuar.
Vale, estos son sus tiempos de reacción, ¿vale? Y las acciones enemigas también se muestran en línea de tiempo debajo de las tuyas. Ten en cuenta la toda la información, ¿vale? O sea, que si yo me pongo aquí, se supone que... cargador lleno, tal, 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 tal. Le hacemos un clic. Vale, y nos da opciones. Vale, 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 esto es lo que yo estaba buscando. ¿Veis cómo arriba pone golpear y tarda 1,5 segundos? Le quitaría 2 puntos de vida. Y luego esto, que no sé ahora mismo lo que es. Vale, ¿qué es eso de ahí? Lo pone aquí. Gracias a su alta concentración es más difícil dispararles, así que reduce su concentración con ataques cuerpo a cuerpo para derrotarlo. Vale, esa es la concentración de ellos. Contra más tenga, más mejor esquivan. Vale, entonces tenemos aquí, pues las probabilidades, ¿no? Si damos un golpe, 100% seguro. Empujar y empujar, derribar, parar, disparar y lanzar arma, ¿vale? En plan, te quedas sin balas, pues el escamucho ahí con el arma. Bueno, vamos a ver lo que nos importa. Con golpear le hacemos 2 de daño. Tenemos, hemos dicho que lo otro era concentración, 2 de concentración. Y tardamos 2,3 segundos. Eso golpeándole, le quitaríamos 2 de vida. Si le empujamos, le quitamos toda la concentración, un punto de vida, con lo cual luego habría que dispararle. Y aquí arriba, donde tengo ratón a horas, sale el tiempo que tardamos en hacer las cosas. Y luego lo que él tarda como en defenderse, ¿no? Por lo que veo ahí. Disparar, disparar, lanzar arma. Vale, vamos a golpearle, por ejemplo. Vale, y tenemos un impacto. Seguridad, aturdir. Vale, si yo hago otra vez clic, ¿vale? Aquí está su tiempo de reacción y arriba el nuestro. Si yo le vuelvo a golpear, me imagino que como está aturdido, pues le noqueamos y punto, ¿no? Vale, perfecto. Pues noqueado. Vale, andamos aquí. Cuerpo a cuerpo. Golpear al enemigo reduce su concentración y su salud, que es lo que acabamos de hacer. Los ataques cuerpo a cuerpo también aturden a los enemigos. La duración del aturdimiento se muestra en la línea de tiempo. Ok, la línea de tiempo esta va a ser muy importante, ¿vale? Ahora según vayamos pillándole el hilillo. Vale, nada por la derecha, nada por la izquierda. Vamos a ir por la derecha, por ejemplo. Ir a la salida. Siguiente movimiento, no te preocupes. Vale, vamos a la salida. Pues vamos a la salida. ¿Y la salida dónde está? Ah, vale, la salida está... por aquí. Ok. Vale, como veis es por turnos, pero es por turnos muy rápido. Y los turnos es básicamente según te vayas encontrando a gente. Nos encontramos a este de frente, al cual le vamos a disparar. En un principio no le matamos. O sí, sí, le escamochamos. Vale, perfecto. Y como veis aquí abajo a la izquierda hemos gastado 2 balas. Y del resto va todo bien, ¿no? Me imagino que ahora habremos hecho ruido. Avanzamos poquito a poco. Por el callejón del lado izquierdo, nada. Vale, preparación y ejecución. Todos los ataques mostrados en la línea de tiempo tienen una zona de inicio gris, que indica el tiempo de preparación. El daño y el coste se aplican al comienzo de cada zona de ejecución, que es la zona rosa. Vale. Las acciones pueden... contener diferentes puntos de ejecución y cada uno hace daño de forma individual. Que según lo que hagas, así vas a hacer con la vida, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí... aquí tenemos a un tío, ¿no? A ver... vale, aquí tenemos a un tío. Que yo creo que si le disparamos... vale, como veis aquí arriba, va a aparecer en un segundo. Y nosotros vamos a tardar en dispararle un pelín menos de ese segundo. Vale, y hemos visto otro a la derecha, ¿vale? Aquí a la derecha había otro, con lo cual, si yo me pongo aquí... vale, vemos que aquí hay otro tío. Está andando, le queda un par de pasos por dar, con lo cual yo creo que le puedo disparar. Perfecto, y no lo cargamos. Vale, más o menos vais pillando la dinámica, ¿no? Luego entiendo que si habéis visto la película vais a ver cómo nos van a venir tíos por todos lados. No sabremos muy bien qué hacer con la vida. Y así, si yo me pongo encima la pistola, tengo opción de recoger automática 9 milímetros. Luego tengo opción de recargar. Solo tengo un cargador, con lo cual no sé si gastaremos balas o no. Así que avanzamos. Vale, muy bien. Bueno, pues las mecánicas las tenemos... ¿ves repetición? No, continuamos, ¿no? Continuamos. Las mecánicas las tenemos un poquito ya ahí, ¿vale?
es, nos movemos, acción, reacción de ellos, y según cuánto salgan y cómo gestionemos nuestras acciones, pues me imagino que así irá la cosa. Bienvenido a la pantalla del mapa. Estás jugando en entornos grandes. La salud y la munición se mantienen, así que avanza con cuidado. Encargos futuros podrás planear de antemano. Es decir, que ahora vamos con lo puesto y luego nos dirán... ¿Qué quieres para esta misión? La ruta más directa hasta Edgar es a través de este callejón. Vale, pues vayamos. Vamos a por Edgar. Muy bien, como veis salimos con 9 balas. Tenemos un tío aquí delante. ¿Puedo...? Vale, básicamente tenemos que llegar hasta aquí el final, ¿vale? Y es todo línea recta. Bueno, pues en principio nos ponemos aquí detrás de este tío. Probabilidad de impacto. Algunas acciones tienen una probabilidad de éxito por ejecución que se muestra con un porcentaje. Pues si haces esta acción, tanto por ciento, lo que hemos visto antes. Las probabilidades se calculan en el momento de ejecución, así que presta atención a las barras de tiempo de los enemigos. Agacharte aumenta tu precisión al disparar contra los enemigos, al igual que esperar a que se queden quietos, ¿vale? Si están quietos, mayor puntería. Si estamos agachados, tenemos mayor puntería. Va bien la cosa, va bien la cosa. Moverte o agacharte reduce la probabilidad de recibir un impacto. O sea que si me disparan y me estoy moviendo, tienen más posibilidades de fallar. O sea, al contrario de lo que nos han explicado. Me parece perfecto. Bueno, pues te voy a golpear, vaina loca. De momento nuestra concentración está ahí, 100%. Le pegamos un meco, le damos otro meco y ya está. Y hemos acabado con tu vida, ¿no? Vale, pues... Vale, aquí, mira, ¿este está agachado o...? No, está de pie, está de pie. Vale, no se ve a nadie más al fondo, ¿no? No, es que es muy importante saber a cuánta gente, vale. Entonces, yo desde aquí a este tío le puedo disparar 100%, un par de balas. Ojo, cuidado, aquí sale otro. Vale, él nos va a disparar. Y como veis la barra de abajo de arriba, vale, arriba hay dos barras. La de arriba del todo es, recordar, la nuestra. Vale, yo voy a tardar más en disparar que él. Él va a tardar un poco menos en disparar que nosotros. Haga lo que haga, él va a disparar antes que nosotros. Entonces la cuestión es, yo puedo rodar aquí, por ejemplo. Claro, yo no sé si le doy aquí a rodar, si le va a esquivar o no. Vale, ha disparado una vez. Nos ha dado, era evidente. Y yo ahora no puedo darle, ¿no? No puedo darle porque no tengo visión. Pero entonces, cambio de postura. Me puedo girar. En plan de, mira para allá. A ver, espero. De hecho, nos ha quitado un punto de concentración. Vale, nos ponemos aquí. Él no tiene visión, con lo cual al no vernos le podemos disparar. Vale, se ha echado a rodar. Vale, a ver cómo gestionamos esto, ¿vale? Vale, él va a disparar antes que nosotros. Mucho antes. Entonces, si yo ando hasta aquí, me va a quitar... Ah, vale, mover hasta aquí me quita 2 de concentración. ¿Y dónde está el otro al que podía disparar? Vale, si yo le doy a esperar... Al otro se supone que está aquí, ¿no? Me lo marca como que está aquí. A ver, nos damos hasta aquí. Efectivamente, le disparamos. Nos dispara adelante, pero bueno, recibimos daño, asumimos. Ah, pues no. Hemos sido más rápidos que él. Vale, ¿cuánto tarda esto en recargar? Bueno, nos quedan 5 balas. Esperamos. 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 Y ahora sí, ahora le metemos el meco del año. ¡Funga, funga! Impacto, ok. Vale, aquí me quita concentración, pero me da otra opción de disparo, ¿verdad? Perfecto. Vale, ahora nos dice que estamos caninos de balas y la concentración es bajita. Y dices tú, vale, muy, muy bien. ¿Y cómo gano concentración? Bueno, pues nos ponemos de pie. Esperamos. Esperamos. No, pues no hacemos nada, ¿no? Pues seguimos. Vale, vamos a recargar, eso sí. ¿Cómo recargo?
Concentración baja, necesito más reconcentrar. Vale, le doy. Vale, ¿cuánto ha tardado en reconcentrar? Tarda un 1,1 segundo, ¿no? Vale, vale, vale. Y en recargar, que tarda 2,2 segundos. Vale, sin cargadores. Entonces, a ver, si yo me vengo aquí, recoger automática. Vale, tarda lo suyo. Cero cargadores, sin munición. Vale, pues cambia. Vale, y esta es la nuestra, ok. Vale, podemos coger sus armas y demás. Y ya sabemos cómo funciona un poquito mejor la vaina. Bueno, pues vamos andando. Los podemos vendar. Incluso, ¿cuánto tarda en vendarse? 3 segundos. Todo el tiempo que veamos. Ahí para curarse. Vamos a ir poquito. Madre mía, ¿y tú quién eres? ¡Pam, pam! Ya no eres nadie. ¿Antes eras alguien? Ya no. Ok, ¿y esto qué es? Recoger vendas. Vale, bueno, pues como veis, tenemos que jugar con el rollo del tiempo y cuánto tardas en hacer una acción. Por ejemplo, este tío no nos ha visto, con lo cual tardamos medio segundo en prepararnos y un segundo y medio en dispararle 2 veces. Y en ese tiempo ellos se van moviendo también, recordadlo. Así que ahora nos vamos a poner aquí por si aparece otro. Me agacho, espero. Vale, y rodar, vale. Si me pongo de pie, vale. Rodar te quita concentración. Eficiencia de fuego de armas. O sea, con armas de fuego. Recargar, descarta todas las balas restantes del cargador. Solo puedes llevar un arma. Así que si recoges armas nuevas, tirarás las que llevas. Solo las armas reservadas por el jugador tienen cargadores de repuesto. Las vendas también se acaban. Perfecto. Vale, entonces vemos ahí un tío. No nos ve, le podemos disparar mientras se mueve. Ojito, si disparamos a este, este nos va a disparar. Le disparamos una vez nosotros, él nos dispara. Hombre, lo mismo si le... Vamos a probar, si yo le doy, si él me da. Vale, sí, el disparo es prácticamente a la vez, con lo cual pillamos. Ok, vale, pues vamos a agacharnos. Y a la que se vuelva. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es... Porque si yo le disparo... Sí, sí, este... Tengo que moverme... Vale, si me pongo de pie... Ya, pero él me dispara igual. Y no puedo moverme hacia atrás, tío. Vale, puedo rodar e intentar que él falle. Ha fallado, efectivamente. Y le disparamos. Bueno, 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 increíble. Ya soy un pro de esto. Ahora ya nos ponemos de pie. Y avanzamos a tope. Ya vamos hasta el final, ¿no? ¡Vámonos! Soy un crack. Continuamos. A tope. Vale, lo que tengo que ver ahora cuando empecemos mapas, empezamos con la misma vida y con las mismas balas. Porque si no, antes de acabar el mapa, conviene recargar y vendarse. Los empleados de Edgar saben que te acercas y preparan una emboscada. ¿Queréis ver la emboscada? O sea, esto va a ser durillo, ¿vale? Llevamos 18 minutos, hemos visto el juego. Ya sabemos la mecánica, ya sabemos cómo funciona, ya no tengo que explicar mucho más, ¿vale? Ahora va a ser acción, 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 disparo, reacción, movimiento, acción, disparo, recoge balas. Porque si habéis visto las películas, es una auténtica locura en la que siempre están de tiroteos constante. No hay opción de estar paraditos. Así que yo creo que lo voy a dejar aquí. Voy a grabarlo, no sé dónde, cómo ni por qué, pero voy a grabarlo y en el próximo episodio seguimos. Adiós, chao, chao. Dispara, dispara, acción. ¿Y por qué cojones se va la cámara? Cámara, cámara. ¿Y por qué cojones se va la cámara? ¿A dónde cojones vas? Que yo estoy aquí.